Orain? Bai. Arratsaldeon, buenas tardes. No, arratsaldeko hiru saioetan egitura berdina izango dugu. Asteko saioaren hasieran ponenteak 15 minututan aurkezpena egingo du. Gero Peterrek komentarioak edo galderak egingo ditu eta gero azkeneko 10 minutuak zuen galderantzat izango ditugu. Denbora laburra da, saio bakoitzean ordu erdia daukagulako, beraz nere lanare pixka da denbora kontrolatzea. Vamos a empezar con la sesión de la tarde y, como decía, en las tres sesiones de la tarde vamos a tener la misma estructura. Un cuarto de hora para la ponencia, 5 minutos de discusión por parte de Peter Strauss y luego 10 minutos para preguntas de interés y para que podáis preguntar al ponente o a Peter. Y vamos a empezar con el primer tema, que es confidenciabilidad en el Big Data. Asteko egingo dut, Pedro Alberto aurkeztu, EH1, Euskal Herriko Unibertsitatean, informatikan lizentziatu zen hasieran. Gero, EH1 bertan, informatika fakultatean, irakasle izan zen 2 urtetan. Gero, 14 urtez, Eustaten, informatika arloko teknikaria izan zen. Ondoren, eta beste 2 urtez, informatika judizialeko arduraduna izan zen, Jaurlaritzako Justizia Sailean. Gero, 5 urtez, Espainiako Consejo General del Poder Judizialen erakunde horretan informatika arduraduna izan zen. Baita ere, auditorea da, bai ISO eta bai ISAKan, orain dela 12 urtezkerik. Eta gero, orain gaur egun, datuak babesteko Euskal Bulegoan, registro eta ikuskaritza fitxategien arduraduna da. Bueno, asteko eskerrik asko, Pedro Alberto, preparatu ezun ponentziagatik eta zure jakituria gurekin konpartitzeagatik. Gracias, Pedro Alberto, por la presentación que nos has preparado y por poder compartir toda tu experiencia profesional en este seminario. No sé si se oye ya, sí, ¿verdad? Y esto ya funcionará. Aunque tenemos muy poco tiempo, 15 minutos, me ha amenazado Ángeles con que son 15 minutos, intentaré ajustarme a ese tiempo, lo cual creo que no he conseguido casi nunca. Esta vez lo voy a intentar. Lo voy a intentar y voy a gastar muy poco tiempo en agradecerles al Eustat que esta invitación que nos han hecho a la Agencia Vasca de Protección de Datos, como cooperación institucional. Para mí, personalmente, es un placer, pues porque, como ya he dicho, pasé mis primeros años aquí en el Gobierno, en el Eustat, y aquí veo a muchos compañeros de trabajo de aquellos años, y, por lo tanto, es un doble placer en ese sentido. Y digo que es una agradecemos, en plural, porque, bueno, desde la Agencia de Protección de Datos, pues sí que estamos encantados de colaborar en este sentido. Además, no estoy solo, porque estoy varios compañeros y la directora me acompaña en la sala, y en el caso de que algo vaya mal, ellos me ayudarán, ¿de acuerdo? ¿Esto funciona? Sí. Voy a intentar gastar estos 14 minutos y medio que me quedan en explicar, desde el punto de vista de la privacidad, cómo es el contacto con el mundo de lo que sería el Big Data, ¿no? Entraré un poquito en lo que es el explicar un poco el framework de la privacidad. Entiendo que no sois especialistas en protección de datos, por lo tanto, en esa parte un pequeño barniz haré, pero no demasiado. Y luego después me centraré más o menos en lo que son los puntos de contacto que presentan más aristas para terminar con algunas valoraciones. No voy a perder mucho tiempo en explicar lo importante que es el Big Data y cómo ha crecido de ser algo que inicialmente en 2013 pues estaba en la cresta de la ola de las expectativas a algo que ya en los informes de Gartner ahora mismo ya ni siquiera aparece. ¿Por qué? Porque ya ha alcanzado, es una realidad, está ya en plena productividad. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es una tendencia, sino está ya plenamente en funcionamiento. Hay mucho ruido, muchas palabras huecas, vacías alrededor de lo que es Big Data, de que si es la gasolina del siglo XX, etcétera, y tal. Pero fundamentalmente en lo que me quiero centrar es en uno de los acertos, que es que los datos están ahí esperando a que sean
a que los cojamos, las grandes oportunidades que nos ofrece la explotación de los datos del Big Data. Son grandes oportunidades que, bueno, tenemos que ir a buscarlas, cogerlas y sacarles un rendimiento. Pero el mensaje que hoy quiero tratar es que no todo el monte es orégano. El hecho de que estén ahí los datos disponibles y haya grandes oportunidades no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa con ellos. Tenemos que tener unas garantías para no entrar como elefante en cacharrería y destrozar todo lo que se encuentre por medio. La cuestión que quiero entonces poner en paralelo es Big Data y el concepto de la privacidad. Mirando las tendencias que se observan, bueno, esto es una aplicación del Big Data en realidad, Google Trends, vemos que efectivamente la preocupación por Big Data desde 2012 en adelante es cuando ha crecido. Pero tengamos en cuenta que la preocupación por la privacidad es más antigua y más alta. Por lo tanto, esto es una cuestión que está ahí permanentemente. No obstante, muchas veces hay quien se pregunta, y eso de la privacidad no es una coña, no es un problema, no es un engorro, no es poner piedras en el engranaje, con la de cosas que podíamos ir haciendo, ¿por qué nos vienen con estas cosas de la privacidad? ¿Qué ganas de molestar? Bien, no es eso. En primer lugar, no se puede decir otra cosa que la protección de datos es un derecho fundamental. Es un derecho constitucional que está reconocido en la Constitución, aunque bien en aquel momento estaba planteado pues como de una forma un tanto difusa, como no se sabía qué hacer con la informática. Pero posteriormente, no solamente es una cuestión en nuestra Constitución, forma parte de lo que es el acervo de los derechos fundamentales europeos. Fijaos que en la Carta de los Derechos Fundamentales, al mismo tiempo que cosas como la dignidad humana, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura o este tipo de cosas, tenemos aquí la protección de datos de carácter personal. Por lo tanto, no es algo a tomarse a la ligera. La privacidad también tiene una tensión con la seguridad entendida desde el punto de vista de lo que la sociedad actual nos ha llevado. Sí que es cierto que el hombre de la calle hoy en día tiende a valorar muchísimo más la seguridad que la privacidad. En las encuestas que nosotros hacemos muchas veces, uno puede sacrificar parte de su libertad o privacidad. Por ejemplo, en los casos de videovigilancia. La gente está encantada de que haya videovigilancia por todos los sitios. Así se sienten más seguros, nos sentimos más seguros como personas. Pero esto no es una ecuación en la cual de suma cero, en la cual para ganar de lo uno tengamos que perder de lo otro. El planteamiento es que tenemos que ganar de las dos cosas. Y el desarrollo de los últimos años sí que nos está enseñando cómo en algunos entornos, algunos momentos en los cuales se ha hecho este balance en contra de la privacidad, la sociedad a la cual esto nos ha conducido no ha sido precisamente una sociedad mejor. Hay circunstancias en las cuales a veces la vis expansiva del control social, de la intervención en los datos, en la privacidad de las personas, puede llevarnos a modelos de sociedad que, francamente, no son demasiado deseables. Y el escenario que vamos a tener, precisamente en el ámbito de nuestra sociedad hermana americana en los próximos años, los próximos 4 años, precisamente no son muy halagüeños en cuanto a lo que va a ser la confianza que como personas podemos tener en el buen uso que las autoridades en ese caso vayan a hacer de esta intervención en los datos personales. No quisiera ser más explícito, pero creo que se me entiende. Por otra parte, en esta pérdida del valor de la privacidad juega también la circunstancia de que hoy los servicios de los cuales disponemos en red están basados en el gratis a favor, o sea, en servicios por publicidad. Entonces, esto también hace que el hombre de la calle, al final, pues, bueno, oye, si yo tengo cosas así, no me importa, ¿no? Y esto nos lleva también a que, bueno, pues es una frase hecha, una muy manida, pero de que cuando se dice que cuando uno no paga por lo que obtiene, realmente él está siendo el producto. Bien, yendo al caso concreto del Big Data
y sin alojarnos mucho del referente que estaba poniendo de lo que es la sociedad americana. Precisamente en 2014 se liberó un documento de la Casa Blanca en el cual analizaba las oportunidades que estaba presentando la utilización de los datos con Big Data. Este es un documento que venía precisamente después, como un poco de reacción y una reflexión de las filtraciones de intervención que hubo con el caso de Snowden. La Casa Blanca hizo este documento, que está muy bien en muchas cuestiones y, de hecho, nominalmente declara que el respeto a los valores, ¿no? No me resisto a hacer el juego fácil de palabras de las múltiples interpretaciones que tiene Seisin en inglés, que no solamente es aprovechar, sino también es incautarse, etc. Entonces, hay que incautarse de las oportunidades que presenta el Big Data y eso es lo que queremos ser especialmente cuidadosos. El mensaje que en este documento se estaba lanzando era, básicamente que esto de la privacidad habría que hacerlo ver, porque para el Big Data no encaja muy bien y si algo tiene que cambiar, que sea la regulación de la privacidad lo que cambie. Tendrá que ajustarse para mejor servir. Desde el lado europeo, y aquí es donde tenemos la tensión que antes anunciaba, la respuesta fue claramente que ese no era un precio que se pudiese asumir el tener. Que las garantías que tenía que tener desde el punto de vista de la privacidad tenían que seguir siendo las mismas. ¿De acuerdo? El grupo del artículo 29 es el think tank de la privacidad en Europa. Es un organismo que, ahora mismo es el que está marcando toda la interpretación en lo que serían los casos frontera en lo que es la privacidad. Bien, no sé por cuál de los minutos de amenaza vamos, pero la parte de los principios de protección de datos, estamos diciendo, las autoridades dicen, no vamos a renunciar a los principios de protección de datos. ¿Cuáles son estos? Pasaremos muy por encima, pero básicamente en lo que es la regulación española actual hay unos principios en respecto a la transparencia, vendría a ser que es información y consentimiento del afectado. Hay unos principios respecto a la minimización de los datos, es decir, hay que utilizar los menos datos posibles. Que no todos los datos son iguales, hay datos especialmente protegidos, aquellos que revelan ideología, por ejemplo, o convicciones religiosas. Es decir, hay una serie de principios que son los que especialmente se querían respetar. Las limitaciones en las cesiones de datos y, la parte de secreto y seguridad, sobre la cual no me voy a ocupar porque esta va de suyo. Hay un nuevo marco regulatorio ahora mismo, que es el Reglamento de Protección de Datos Europeo, que establece unas reglas del juego verdaderamente diferentes. En primer lugar, deja de haber una directiva que luego después cada país tenía que transponer, por lo tanto había legislaciones nacionales, más o menos armonizadas, para existir una única regulación que es el reglamento. Por lo tanto, el reglamento va a ser directamente aplicable. Los principios que recoge vienen a ser más o menos los mismos, pero hay algunas... En favor de la industria ha venido el reglamento porque introduce algunos conceptos como es, por ejemplo, la responsabilidad proactiva, que aunque queda muy bien, en el fondo lo que viene a decir es ustedes se arreglan, son responsables de lo que hagan, quienes tratan los datos. Luego después ya veremos a ver si hacen algo mal, pero de entrada es una especie de desapoderamiento de las autoridades de protección de datos y trasladando gran parte de la responsabilidad a los propios responsables del tratamiento de la información. Por lo tanto, sí que nos encontramos con una situación que tenemos que conseguir un cierto equilibrio entre los valores de la privacidad y de los beneficios que tenemos que obtener en cuanto a lo que es el tratamiento del Big Data. Desde 2014 ha habido varios documentos, varias reflexiones que se han elaborado. La primera que he mencionado es el documento del grupo del artículo 29 que dio esa reacción. Era simplemente una reacción. Dicen, no pasaréis, no entraréis. Era una reacción pequeña. Pero sí que hay dos documentos. Ya no sé dónde estoy esto. Sí. Sí que hay dos documentos que tienen un poco más de ese. Uno es que desde el punto de vista del contenido de la información, el Grupo de Berlín es un grupo técnico de autoridades de protección de datos que estudia
cuáles son el impacto que tiene sobre la privacidad las nuevas tecnologías. Bien, este hizo un documento, bueno, bastante extenso, en el cual analizaba toda la casuística de la problemática que presentaba el Big Data. Y por otra parte, luego después, la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, que es a quien reporta este grupo de trabajo, adoptó en 2014 también una resolución sobre Big Data. Resumiendo, ¿cuáles eran las conclusiones, o bueno, más las conclusiones, el diagnóstico? Antes de hacer el tratamiento, ¿cuál era el diagnóstico? Bueno, básicamente lo que se identificaban eran dos grupos de problemas. Uno, una posible colisión con los principios de la privacidad. Y otro, los problemas derivados de todo lo que es las posibilidades de reidentificación en los tratamientos de datos que se hacen con Big Data. Como tengo 2 minutos, toda la que es la parte de esta la voy a pasar rápidamente. Ya lo siento, pero si tenemos oportunidad, luego después volveremos. Y sí quería destacar en el segundo de los puntos es los riesgos que tiene la reidentificación, las posibilidades de reidentificación en la información. Bien. Esto todos conocéis cuál es el caso, es decir, una vez que se han tratado los datos puede todavía emerger de nuevo la identidad de las personas que pudieran haber quedado inicialmente escondidas. Para analizar cómo es el tratamiento, claro, los datos, si no tenemos datos personales, no hay ningún problema. Si los datos están anonimizados, no hay ningún problema. Pueden tratarse desde el punto de vista de protección de datos, no. Pero en cualquiera de los demás casos, si hay datos identificados, tendremos que proceder a su disociación, que es la técnica básica que se utiliza en Big Data, pero aún así la disociación no es una solución absoluta. Tiene algunos problemas, algunas veces derivados de una, bueno, no perfecta aplicación, pero hay quien dice, yo en esto los metodólogos lo tendréis más claro, hay quien dice que es una pretensión vana, que siempre habrá posibilidades de reidentificación. La recomendación que se hacía era que fundamentalmente cuanto antes se aplicasen las técnicas de reidentificación, mejor sería para el caso. Voy a saltarme otras cuantas cosas, porque ya el minuto lo veo ahí ya, que es las recomendaciones finales. Como recomendaciones iría a lo siguiente. Primero, de las cuestiones que he apuntado anteriormente, muy de pasada, pero que merece la pena profundizar, el grupo del artículo 29 tiene unos documentos, que son los que aquí menciono, que merece la pena revisar porque ponen en evidencia cuáles son los problemas que surgen. Uno de ellos es, por ejemplo, la limitación de finalidades. Esta es una de las características que más se critica en cuanto a la utilización de Big Data. Las personas dan sus datos para una finalidad, pero luego después se terminan utilizando para otras. Y lo que dice la legislación sobre protección de datos es que los datos tienen que ser para una finalidad concreta y no para otra. Entonces, estas garantías respecto a la utilización para distintas finalidades hay que estudiarlo y hay que hacer unas evaluaciones del impacto que tiene sobre la privacidad. Bien, el grupo del artículo 29 tiene un documento sobre esto. Tiene otro también, bueno, sobre la parte de reutilización en general. Tiene un documento también que estudia todas las técnicas de disociación y anonimización y en qué casos son más asumibles y en qué casos presentan algunos problemas. Hay una habilitación para el tratamiento, que es la otra cuestión importante que se pone en cuestión en relación con la protección de datos y el uso por el Big Data, que es precisamente la habilitación para el tratamiento. Es decir, ¿por qué Telefónica va a tratar los datos de dónde me muevo yo con el teléfono móvil? ¿Por qué las compañías de pago en autopistas van a tratar mi información? ¿En base a qué? Bien, pues este concepto de interés legítimo aparece en el nuevo reglamento como una especie de tabla de salvación para facilitar todos esos tratamientos. Pero no es una excusa, no puede ser una excusa de que valga para cualquier cosa. En ese sentido, el grupo del artículo 29 también ha estudiado esta parte del interés legítimo.
Esto es muy interesante, pero en 15 minutos nos da para lo que nos da de sí, solamente para poner encima de la mesa cuáles son los nombres. Y por último, el otro aspecto que también ha sido tratado ha sido las implicaciones del Internet de las cosas, que como ha quedado ya perfectamente claro a la mañana, es una de las fuentes principales a partir de las cuales se van a utilizar los análisis de Big Data. Bien, las recomendaciones que hay fundamentalmente en el grupo de autoridades que adoptó la Conferencia Internacional, básicamente pasan por respetar los principios de limitación de finalidad, es decir, no hacer un uso extensivo de la finalidad, minimizar los datos, es decir, si se puede utilizar menos datos, no utilizar más. Cuando haya problemas de habilitación legal, que en el caso de las estadísticas no existe, no hay ese problema, pero utilizar siempre un consentimiento válido y de calidad, porque en lo que es el consentimiento también el entorno en el cual se mueve la extracción de datos en Big Data pues no permite en muchas ocasiones gestionar el consentimiento, es de difícil gestión. Hay aspectos relativos a lo que son los perfiles que se elaboran de aquí. Aquí hay una petición de transparencia en cuanto a las recomendaciones. Y finalmente, unas recomendaciones más bien más de tipo técnico, que es aplicar los principios de privacidad desde el diseño, que esta mañana también Peter hacía referencia a una buena práctica, el aplicar la privacidad desde el diseño como un principio de eso, así como las otras cuestiones técnicas de aplicar técnicas de anonimización robustas, es decir, que sí que esté garantizado o dificultado al máximo las posibilidades de reidentificación, así como tener especialmente cuidado en la publicación de información. Y finalmente, bueno, pues hacer este principio de la accountability, pues aplicarlo realmente. Por último, ya desde la perspectiva de qué puede contribuir a la... Por último, no, por penúltimo. ¿Qué es lo que puede contribuir? El Reglamento Europeo de Protección de Datos introduce dos aspectos que son también especialmente recomendables para su aplicación en el ámbito de lo que sería el Big Data, que es hacer evaluaciones de impacto sobre la privacidad previamente a desarrollar cualquier proyecto. Esta es una exigencia del reglamento, es pensar antes de hacer y, por lo tanto, hacer evaluaciones de impacto sobre la privacidad. No voy a extenderme en lo que es, en el material que luego después dejaré disponible, estará ahí para verlo. Y la segunda es aplicar los principios que ya he mencionado de privacy by default y privacy by design, ¿de acuerdo? Y ahora sí, por último, me salto muchas cosas... Unas pequeñas consideraciones para el caso concreto ya de lo que serían la utilización del Big Data en las estadísticas oficiales. Hasta ahora estaba hablando de la utilización genérica de lo que sería el Big Data y qué problemas tenía con la privacidad. Y en ese sentido aquí el mensaje es un poco más tranquilizador de todo lo que he estado diciendo hasta ahora. Porque efectivamente respecto de la utilización de datos de carácter personal para finalidades en lo que sería investigación, estadística o histórico, el reglamento europeo sí que exige algunas garantías adicionales y precisamente esas garantías adicionales para lo que sirve es para establecer un poco ese balance del que hablaba antes, de que bueno, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque cuestiones que contempla habilitan el tratamiento en algunos casos y en otros casos exceptúan limitaciones. Por lo tanto, el planteamiento para las estadísticas públicas, desde el punto de vista del uso de... no son tan terribles como intentaba pintar anteriormente, aunque siguen estando ahí presentes. La presentación estará disponible luego después ahí en SlideShare, para quien quiera consultarla y tal. Y perdón por abusar de tu paciencia. Gracias, Pedro. Bueno, se oye ahora. La presentación de Pedro, Alberto y de la agencia estará también ya mañana en la web
es un experto en el tema, entonces podía haber estado mucho más de un cuarto de hora. Pero como tenemos que respetar un poco los tiempos, porque luego hay otras dos sesiones, lo que vamos a hacer ahora es, si Peter quiere hacer algún comentario a la ponencia de Pedro Alberto, la hacemos ahora y luego el turno de preguntas y respuestas lo acumulamos al final. Os subís otra vez los ponentes a la mesa y luego ya cuando terminemos las tres sesiones hacemos el turno de preguntas y respuestas. Bueno, deciros también que estamos con traducción simultánea y tenemos que recordar que allí hay dos personas que nos están traduciendo, por lo tanto deberíamos de hablar cuanto más despacio mejor, empezando por yo mí misma. Bueno, entonces, Peter, any questions? Thank you. Actually, there was very much with which I agreed. So I have not fair comments on that. I also noted that the problem with privacy is not so much in statistics, but there are other privacy problems in the larger context of society. And actually, as a citizen, I share those concerns, but I don't have so many concerns with the way statistics deal with privacy. Now, what I would like to stress is that it's important for statisticians to keep working together with data protection agencies. And so I must commend you that I really like the way you are cooperating in this field that is different in other countries. I can tell you a small anecdote what happened in our country at some time, about 2 years ago. We got a call from the data protection agency saying, we heard that we are now that there's big data all around, and we don't know what big data is. Could you please visit Statistics Netherlands to hear your opinion and maybe have some advice what we should do as a data protection agency with big data? So that was the world turned around, and then they came. So the deputy head of this office came to us, and I explained what we were doing with big data. And then he said, well, you said you made a distinction between correlation and causation. And so what is actually the difference? And so I explained. And then he said, well, I don't quite understand, but it's the same anyway. And then that revealed to me the complete difference worlds in which some of the data protection agency and statisticians live. And so there's a world of the legal aspects, and quite often people without having any technical background, any affinity with working with data themselves, and those that work with data and have their own world in which they operate. And there's a danger in that. And so we have to cooperate together. And I was also very happy to learn that the data protection agencies themselves work together. So I think actually we should not think in terms of an opposition of interests, so that data protection agencies want to protect privacy, confidentiality, and statisticians want to use the data and make products. I think they have the same interest of a public service, and I think the message is that together we have to find common solutions and not focus on obstacles, but on focusing on how to overcome obstacles. Now, the way to overcome obstacles, we have had already many indications on how to do that. One thing I would like to stress is the importance of transparency, because that is, in my opinion, a crucial aspect to get and to have trust with the public. And so transparency is really important. And concerning the fact that re-identification will always be possible if more data are becoming public, I think that's a fact. That is really a threat, and we have to deal with that. But I've read once in this book of Kukier and Meyer-Schoenberger
that there's their opinion, and I share that opinion, that we have to change our focus in dealing with privacy from requirements of what you register and how you manipulate data to the output side of what you may do with data that are released. And so if someone can be re-identified, if we have proper guarantees that at that time it will not be misused, then I think if we shift our focus a little bit into that direction, then we can also maybe solve some of the problems with re-identification. Finally, one point is that I should mention that the European Commission also has some studies going on privacy, also specifically with statistics. The company Société in Luxembourg has an assignment, has won a contract to look at both legislation for on privacy and on the ethical side of that specifically. And so in half a year, I think we'll find a public report on that. Thank you for your splendid presentation. Sí, solo me queda añadir que este es el comienzo de una gran amistad, porque efectivamente yo creo que estamos en la misma posición. Si bien sí es cierto, admito que desde el punto de vista estrictamente legal, en algunas ocasiones, por ese, bueno, pues quizás por una falta de conocimiento detallado de lo que está detrás, a veces se puede adoptar una posición quizás excesivamente garantista o defensiva. Pero en contraposición, también desde el punto de vista técnico, en algunas ocasiones se adopta una posición excesivamente extensiva. Bien, en el punto medio está la virtud, ¿no? Y por lo tanto, ambos cuestiones extremas son las que hay que evitar. Y en ese sentido, también estoy de acuerdo, y es el mensaje de la última parte que decía, que en realidad en el terreno de la utilización, aunque sea de Big Data, en el terreno de las estadísticas oficiales, no hay ningún problema, porque es que la mayor garantía que tienen los sistemas de estadística pública, ya de por sí, su propia autorregulación es suficiente garantía. Las preocupaciones vienen más por otros terrenos, por el uso que a veces que comercialmente puede resultar, bueno, no sé si muy así, y por el abuso que desde el poder a veces se puede hacer en cuanto a la intromisión. Esto sería. Bueno, gracias Peter, gracias Pedro. Entonces, lo que vamos a hacer es el turno de preguntas y respuestas, lo vamos a dejar también para el final. Son grandes profesionales, o sea, que podrían estar mucho más tiempo hablando, pero por suerte todo lo que, bueno, han dejado mucho preparado, entonces lo podremos seguir con la web. Y como han dicho, pues bueno, han iniciado una amistad, por lo tanto tenemos sus correos electrónicos y cualquiera de nosotros nos podemos poner en contacto o con Pedro y la Agencia de Protección de Datos o con Peter. Y ahora vamos a ahora, ¿y le bajas o te pones ahí si quieres? Te pones ahí. Entonces, vamos ahora a subir Jerónimo Iñaki. Siento tener que hacer de bruja controladora de tiempos, pero tenemos el tiempo muy limitado. Entonces, Iñaki, Carrisilla va a tener Carrisilla. La segunda sesión es sobre la experiencia en el web scrapping. Es una sesión más técnica. Y voy a empezar por presentaros primero al grupo de la Universidad del País Vasco que ha trabajado en este tema en colaboración y ayudándonos a Eustat. EH1, aurrena aurkeztuko dizuet Jerónimo Hernández, EH1, Euskal Herriko Unibertsitatean, Jerónimo Hernández, informatikoa eta doktorego ondoko ikertzailea da. Eta Iñaki Intza, informatikan doktorea, eta baita ere taldean dago José Antonio Lozano, gaur ez detorri, baina taldean dago informatikan doktorea eta matematikan doktorea.
Hiruak osatzen dute EHUn eta informatikako fakultatean sistema adimenduen ikerketa taldea. Ikerketa talde honetan gauza hauek lantzen dituzte. Datu mehatzea, optimizazioa, errendimendua handiko informatika, big data eta bere aplikazioak, eta batez ere big dataren gaia bioinformatikan, medikuntzan, garraioan eta aseguru eremuetan. Taldearen emaitza zientifikoak asko dira, impacto faktorea duten hainbat aldizkaritan eta batzarretan argitaratuak izan dira, eta talde honetan elkarlanean ari dira bai enpresa, bai erakunde eta bai teknologia zentro desberdinekin. Mila esker parte hartzeagatik eta entzutera goaz. Muchas gracias. Ángeles, ¿se oye? ¿Se escucha, no? Buenas, hola, hola. Bueno, ¿qué hago? ¿Empiezo? ¿Empiezo a hablar un poco más alto, a ver si me oyen todos? Igual con este momo. Ahora, vale. Pues, bueno, muchas gracias, Ángeles. Un poco por ponernos a todos en, un poco en contexto. Nosotros, lo que voy a presentar ahora forma parte de un proyecto un poco más grande que hicimos sobre una asesoría sobre Big Data para Eustat. Hemos estado trabajando pues, durante el último año y básicamente lo que pudimos llegar a controlar o llegar a explorar la mayoría, el 90% de ahora. Vale. Uf. Pues nada, básicamente lo que venía diciendo es que la mayoría de trabajos que exploramos estaban en relación con lo que ha presentado esta mañana Peter. Y bueno, de ahí nosotros en el grupo de investigación sacamos. Uno de los ejemplos que vimos fue este, el ejemplo de un proyecto en Europa, diría que era en Italia, pero no estoy seguro, en el que hicieron un web scrapping de tres supermercados durante un periodo de tiempo de 3 meses y, bueno, sacaron una serie de datos. El objetivo era un poco intentar estimar el IPC y, bueno, hablaron de las ventajas que tenían. En el informe que asociaron a este proyecto se hablaba de diferentes ventajas como el coste reducido, no tienes que llamar, puedes acceder a esos datos a través de internet, la gran cobertura que tienes porque puedes acceder a muchos más datos que si vas a una persona una por uno muestreando pues todos los datos, los productos que hay en un supermercado, diferentes supermercados. Y bueno, también lo que comentaba antes Peter, de que se pueden, al final pues, se puede aprovechar todo para sacar nuevos índices. También pues, hay muchas dificultades, entre ellas pues, problemas que pueden haber pues, a la hora de intentar sacar esos datos que se generan valores perdidos, porque por lo que sea la página falló, lo que sea. También que se necesitan una serie de skills, de capacidades a lo mejor son un poco diferentes de las que tiene la gente que hoy en día trabaja en un instituto de estadística oficial, pero bueno. Y después, claro, lo que sí que en lo que hizo bastante hincapié Peter, de los problemas metodológicos que pueda cargar. Pues basados un poco en esto, se planteó que el proyecto que trabajamos con Eustat acabase con un prototipo de web scrapping que intentase recoger los datos de hoteles. Estábamos interesados pues, en recoger datos de información, cuál es el precio medio del hotel en el País Vasco por diferentes zonas y por diferentes categorías de hotel.
esto simplemente dos transparencias para que vean que el web scraping es una tecnología que está ahora mismo en auge. Están saliendo cada día, prácticamente cada día, nuevas tecnologías para realizarlo. Estas son algunas de las que existen a nivel de open source tecnologías, y después otras ya de uso comercial. Nosotros usamos la última de esta lista, que es import.io, que a pesar de ser comercial, también dan te ofrecen la oportunidad de hacerlo tú por tu cuenta y sacar toda la información tú por ti mismo. Entonces, básicamente, la elección fue bastante fácil porque nos convenció la sencillez que tenía. Simplemente tú coges una página web, la que quieras scrapear, la pones ahí, le das al tryout y te la scrapea. Nosotros en este caso, simplemente esto es una demostración, si cogemos la web de un supermercado con un producto concreto, en este caso pizzas, esto es lo que se ve por detrás, esto es lo que vemos nosotros, pero esto es lo que realmente ve el ordenador, esto es lo que realmente escribe, realmente hizo una página web. Y si nos fijamos un poco, hay como una especie de patrón que se repite. Pues al final, lo que hace una técnica de web scraping, esta en concreto, es intentar detectar esos patrones y sacar la información que es variable, porque hay información que ven que siempre es constante en los diferentes grupos. Pues aquella que es variable la identifica como información real y no simplemente como información de estilo, que es lo que nos va, que es la que permite ver la página de esta manera. Pues básicamente, si le pasas esto directamente, ya ellos, su tecnología es capaz de detectar. Pues, por ejemplo, si vemos en la primera columna, lo que está detectando es el precio. En la segunda, a lo mejor está detectando las ofertas que hay. Pues todo aquello que es variable es lo que está detectando y está colocando en columnas. Y cada una de las filas lo que son es las diferentes pizzas que vende este supermercado. Pues, básicamente, lo nuestro... Claro, nosotros le teníamos que decir exactamente qué coger. Nosotros no le íbamos a decir, dame todo lo que detectes. Nosotros queríamos ir a por datos concretos. Entonces, esta tecnología nos permitía decirle, enseñarle qué era lo que queríamos coger. El proceso más o menos lo estructuramos en tres pasos. Son tres pasos muy sencillitos. El primero es configurar, enseñarle qué es lo que yo quiero. Básicamente ellos ofrecen esta herramienta, y estoy hablando de esta herramienta, pero bueno, podríamos hablar de cualquier otra. Y aquí básicamente lo que vemos en la parte superior es lo que estamos recogiendo y la parte inferior es lo que estamos, es de dónde estamos sacando la información. En este caso es de la página web Booking, que supongo que la mayoría de ustedes habrán utilizado alguna vez. Pues básicamente lo que vas diciendo es, añades una nueva columna y con el ratón le señalas en la página mismo, de dónde tiene que sacar esa información. Aquí, por ejemplo, que ven que está señalado en amarillo por aquí, ahí yo le estaba enseñando que el precio del hotel lo tiene que recoger de ese cuadradito que aparece ahí al lado del símbolo del euro. Básicamente, después de eso, se le enseña qué es lo que tiene que recoger y lo que teníamos que hacer es simplemente ellos... Ya, cuando yo le digo, ejecuta esto, ya él sabe lo que tiene que hacer, va ahí y coge esa información. Entonces nosotros lo que teníamos que decirle es, hazlo. Y decirle en qué página tiene que hacerlo. Para eso escribimos un script, un pequeño programa, utilizando un Java en este caso, pero bueno, cualquier lenguaje de programación podría haberse usado. Y lo que le teníamos que decirle es, coge esta página web con el problema añadido de que Booking no te ofrece todos los hoteles en una página web, sino que te los ofrece en varias. Tú tienes que ir dándole siguiente, muéstrame más. Pues tuvimos que hacer un programa que permitiese ir avanzando en la página web de Booking como lo haríamos nosotros. Eso lo hicimos tanto a 7 días vista. Por ejemplo, si hoy estuviésemos scrapeando
pues el lunes de la semana que viene, pero también a 14 días, dentro de 2 semanas. Entonces se repitieron todas las llamadas 2 veces, a 7 y a 14 días. Básicamente, se podría esquematizar de esta manera. Nosotros teníamos nuestro script, nuestro programita que lanzaba la consulta. La consulta, pues, básicamente lo que decía es, para el día tal, para el día dentro de una semana, cógeme la página 1, la 2, la 3, la 4, todas. Y después de lo que nos devolvía esta herramienta, era simplemente una tabla con la información que nosotros le habíamos enseñado que tenía que recoger. Eso lo hacíamos con un servidor en Donosti, que eso es una de las cosas que tiene de particular esta manera de trabajar, y es que, claro, nosotros estamos interesados en hacer una serie de datos. Entonces teníamos que recogerlo todos los días y teníamos que asegurarnos de que esa consulta se lanzase cada día. Entonces, al final lo que hicimos es automatizar la llamada usando un código. Nosotros teníamos una máquina en Linux, pues un código en Linux que lanzaba el scrapper. En este caso, pues ahí pone el 7, se refería a la llamada a 7 días, pero si pones ahí un 14, te lanzaría a 14 días. ¿Qué conseguimos con esto? Pues automatizar la llamada y no tener que lanzarlo nosotros de una manera física. ¿Qué requisitos tiene esto? Pues claro, necesitas una máquina que como mínimo, en el momento en el que la vayas a lanzar, esté encendida y que esté conectada a internet. Eso, pues, nos parecen unos requisitos un poco sencillitos, pero bueno, no siempre tenemos el ordenador encendido en casa, entonces tiene que ser un servidor concreto que esté, en este caso, en nuestro caso, está siempre encendido y siempre conectado a internet. Pues bueno, al final, pues eso lo ejecutamos durante un periodo de 45 días y claro, no todo es tan bonito, tan sencillo. Por el camino tuvimos numerosas incidencias, que es a lo mejor lo que viene a poner un poco el énfasis en que sí, vale, con esto nos podemos ahorrar mucho esfuerzo, pero como todo en la vida, el esfuerzo parte de ese esfuerzo que nos ahorramos se nos va a ir por otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar un poco atentos a las posibles incidencias que puedan haber. Por ejemplo, nosotros, pongo aquí una serie de problemas que tuvimos, algunos de ellos. Cuando tú estás scrapeando una web, nosotros le acabamos de enseñar cómo y de dónde tiene que coger los datos, pero si llega Booking y cambia la estructura de su web porque la quieres hacer más bonita, por lo que sea, pues ya lo que nosotros le habíamos enseñado, si en este caso le habíamos dicho dónde tenía que coger el nombre de la ciudad o del pueblo, y ellos lo cambiaron y lo mostraron de otra manera, y ya nuestro programa dejó de funcionar. No dejó de funcionar, no veíamos nosotros. Bueno, tú lo mirabas y parecía que estaba funcionando, pero si te ibas a los datos y mirabas los datos, veías que no estaba recogiendo los datos que nosotros queríamos, que es una complejidad añadida, porque si salta y te dice no funciona, es mucho más fácil de detectar. Si lo que está pasando es que no te está recogiendo los datos de una manera un poco abstracta a ti, pues tienes ese problema. Bueno, otros problemas relacionados con el número de resultados. Nosotros teníamos programado que nos revolvía siempre 15 por página, y llegaron un momento en el que lo hicieron un poco aleatorio. Hay veces que devolvían 15, hay veces que devolvían 20, 10, 12, lo que sea. Tuvimos que también hacer frente a esos cambios. Una de las veces, incluso lo que hablamos antes, de que tienes que tener un ordenador siempre conectado, nuestro ordenador, por un fallo eléctrico, se apagó y perdimos dos días. Por suerte ya habían pasado los 45 días, pero perdimos 2 días por eso. Entonces, claro, hay que tener en cuenta ese tipo de problemas. Hay que tener en cuenta, pues, de alguna manera, pues, replicar que sean dos ordenadores independientes los que vayan sacando esa información. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y este proyecto piloto nos ha permitido darnos cuenta de algunos problemas de este estilo. Al final, otro, y este fue el más curioso y a lo mejor el más laborioso,
fue el darnos cuenta de que los hoteles, que en un principio los habíamos asumido que el nombre del hotel era siempre el mismo, pues da la casualidad que no siempre es el mismo, que los hoteleros, suponemos, por darle un poco más de pomposidad al nombre de su hotel, le cambiaban y ponían Luxury no sé qué y el nombre del hotel. Entonces ya en ese momento que nosotros estábamos utilizando el nombre del hotel como identificador, pues no pudimos asumir eso, tuvimos que diseñar otra manera, asignarle un código a cada hotel y bueno, volver a empezar. Entonces, básicamente los resultados en esa serie de 45 días, empezamos el 27 de enero hasta el 11 de marzo, más o menos es esto. Vemos que la gráfica de arriba muestra los hoteles que nosotros fuimos capaces de sacar. En el máximo de los días pudimos llegar a sacar incluso 459 hoteles de todo el País Vasco, comparados con los 556 que Eustat tenía controlados, que existían y que nos habían dado de antemano. Pues no siempre la cobertura fue tan alta. Vemos que en el mejor de los casos al principio la cobertura fue de un 50%, y después con algunas de las incidencias de esas, aquí podemos ver el valle este espectacular que hubo, que no éramos prácticamente capaces de recoger nada, coincidió con unos problemas que tuvo el import.io, y ahí está, pues de nuevo, otro problema externo a nosotros. Habíamos apostado por una tecnología y esa tecnología no siempre es fiable. Hay otra posibilidad hubiese sido que nosotros mismos hubiésemos hecho el scrapeador, pero no, en este caso habíamos apostado por esta tecnología y vemos que hubo una época en la que no nos estaba dando los resultados que nosotros estábamos esperando, y es, al final, pues otra cosa más a tener en cuenta. Pero un poco evaluando un poco la fuente, ¿es buena la fuente o no? Si nos fijamos en esta tabla, que al final es una tabla de coberturas, tenemos aquí ordenados en cada fila los diferentes tipos de hoteles, de una estrella, cinco estrellas, y las pensiones de una o dos estrellas. Y después, estos son áreas geográficas de Vitoria, Álava, La Rioja Alavesa, Bilbao Área Metropolitana, las diferentes zonas. Vemos que la cobertura en algunos lados es bastante alta. Hemos llegado sobre todo en las ciudades, hemos llegado a copar en algún momento el 100% de los establecimientos que habían. Parece una buena cobertura. Vemos que coinciden que las zonas en las que no hay tanta buena cobertura son con las zonas más rurales, por así decirlo, en el interior de Álava, en el interior o en la costa incluso de Vizcaya y de Guipúzcoa. Son zonas en las que a lo mejor ellos por voluntad propia todavía no han dado el paso de subir su página a Booking. O, aquí hemos usado Booking, pero podríamos estar utilizando cualquier otra página web que tenga información de este estilo. Entonces, básicamente, bueno, podemos decir que la cobertura es bastante buena, pero vemos que esa cobertura no es regular, y que hay veces que tenemos problemas pues de muchos tipos, y que el esfuerzo que a lo mejor nos estamos ahorrando en no hacer las llamadas esas y lanzar esto de manera automática, pues a lo mejor lo tenemos que poner en alguien que esté haciendo un seguimiento de los datos y viendo que todo está yendo bien, que esos datos se están recogiendo bien. Y nada, ya simplemente para acabar, intentar responder un poco a la pregunta de ¿es esto realmente Big Data lo que hemos hecho nosotros? La respuesta es no, yo personalmente considero que no es Big Data. Estamos recogiendo el precio de unos pocos hoteles, porque el País Vasco da para lo que da. Estamos acudiendo a una única fuente de datos. Estamos haciendo dos consultas al día. Bueno, los hoteles pues son eso, son en el hoteles y no hoteles. Hay otro, Booking también devuelve otros tipos de establecimientos que no son hoteles, y también los recogíamos aunque no los usamos. Pues son unos 800 establecimientos más o menos. Todo eso pues no nos transporta a un escenario de Big Data. En cambio, si a lo mejor consideramos pues hacer
no recoger esos datos, pues a lo mejor a 2, a 7 y a 14 días, sino con un poco más de granularidad. Si intentamos, en este caso porque estamos hablando de hoteles, pero si estuviésemos hablando del supermercado y decimos, no, ahora no vamos a coger solo la leche, sino vamos a coger leche, pan, galletas y no sé qué, pues bueno, estamos ampliando un poco más, ya estamos recogiendo más datos. Si en vez de ir mirando solo en Booking, miramos en Booking, en otras páginas web, no sé, otras páginas web, pero en otras páginas web que deben información sobre hoteles, y así vamos aumentando, es posible que de esta manera pudiésemos llegar a un escenario de Big Data. En el escenario actual, yo diría que todavía no estamos. Y nada, bueno, como conclusión es decir que con este piloto, el proyecto piloto, lo que hemos visto más o menos es que es posible hacer Big Data, hacer web scraping y recoger los datos. Que bueno, que sí que existe esa, que hemos podido aumentar la granularidad de los datos, cogemos muchos, que en algunos momentos llegamos a una cobertura de 100% en algunas zonas, con una frecuencia diaria, que eso no se hacía hasta ahora. Y bueno, claro, con todos los problemas, el mayor problema que hemos visto es que tenemos muchos valores perdidos, muchísimos valores perdidos, y bueno, claro, después están los problemas de los que ya nos habló Peter, de la representatividad, si es representativo o no esto que estamos cogiendo, si todos los hoteles que estamos cogiendo son del mismo sitio y de la misma categoría o no, se representan un poco los diferentes establecimientos que hay en el País Vasco, los problemas metodológicos, a lo mejor nos hablarán más de ellos en la siguiente charla, que son que nos comentará la gente de Ustad cómo hicieron el análisis de estos datos que nosotros recogimos. Y bueno, al final, pues un poco la segunda conclusión así a nivel más fuerte o más importante podríamos decir que es la de que sí, que nos estamos ahorrando por un lado esfuerzos a lo mejor más clásicos de un instituto de estadística oficial, pero que ese esfuerzo, parte de ese esfuerzo irá a pues gente con habilidades a nivel tecnológico que tengan que responder pues a posibles fallos que tenga esta técnica que desarrollamos. Y nada, con esto ya sí que acabo. Jerónimo, Iñaki. Bueno, entonces, en un minuto o dos, si Peter nos puede hacer algún comentario, y luego ya pasamos a la tercera sesión, y repito, al final tendremos el turno de preguntas y respuestas de todos vosotros. Thank you. I will try to keep to the 2 minutes, but I'm not going to speak faster. Otherwise, the message does not get across. So I think, yes, it is big data, but it's not big data because of the volume, but it's big data because it has all the characteristics of big data, of a new data source. If you only look at the volume, then you could go to China, and even the smaller survey is big data, and it's not the notion of big data. And so I think this is big data. Now I think it's important to make a distinction between the tool for web scraping and the deployment of the tool. And so I think with the tool, I'm very happy to see that you are going as much as possible for open source approach and using Linux, etc. That's fine because that also creates trust. You can always say to the websites, if they ask, this is what we use, and they can investigate what actually is behind. That's one thing. But deployment is quite another matter. Now, if you look at how it's traditionally deployed, well, traditionally for web scraping, okay, but the first time it was deployed, it was, I think, in consumer price index. And that's no coincidence, because with what we observed, what the statistical officers observed, was that they saw that people spent days by getting from their computer the data from websites,
people were manually trying to get data from internet, from websites, and then they said, well, if you have to do all that effort, we can maybe automate this, and then we get some efficiency. And that was, I think, the first web scraping in statistics that was done. And also there's an advantage of doing such things, and that is that for the CPI, you can work with modules. You can say, we have the whole coverage by surveys and parts, some modules, we can do by web scraping, and then you keep in control. And you keep in control, especially for the quality. And looking at the quality, I think with web scraping, there's a question of stability. I think you mentioned that as well. But there's also the stability of the data behind, in the sense that the moment you you choose to do the web scraping, decides what you get. That is, for some sites, especially booking.com, I think, the prices really depend on when you do your observations and how much is left of in offers and so on. So that is a difficulty, and with the deployment you do need to have some kind of quality policy to know how you tackle population issues. I was very glad that you also mentioned the identification difficulty, because that is really, I think, an issue. But you need to have some quality policy worked out for the deployment of the tool. And then I would also say, never underestimate the manual effort that goes with deployment of this tool. Because there are so many issues, as you made also clear, where things can go wrong. If you really want, for statistical purposes, to depend on this tool, then you really need to have some oversight of what you're doing. And that means that you have to do a lot of checks whether you're really getting what you intended to get. Having said that, I think what you're doing is very, very promising, and I'm very glad to have heard your excellent presentation. And what I'm also looking forward is to a situation where the deployment of this tool is also automated by using some artificial intelligence, by using some systems where it is detected when it works and when it does not work, and where there are the right triggers launched at the moment that things need more oversight. And so, thank you very much. Bueno, entonces vamos a empezar ahora la tercera sesión. Oraingo gai izango da, bueno, Big Data, precios de turismo y análisis de resultados. Azteko aurkeztuko ditut bi ponenteak, Eustatekoa dira biak, alde batetikan Jorge Aramendi, EHU, Euskal Herriko Unibertsitatean, matematiketan lizentziatua. Lehenengo urtetan, informatika arlo ezberdinetan lan egin zuen. Bai arlo pribatuan, zein publikoan. Bankan, unibertsitatean eta baita ere Eusko Jaurlaritzan. Azken urteetan, Eustaten lan egiten du metodologia, berrikuntza eta ikerketa eta garapena arloan. Eta arlo honetan koordinatzailea da azken 10 urteetan. Bestetik, Javi San Vicente, Deustoko Unibertsitatean soziologia lizentziatua,
Etxe bizitza eta garraio sailean estadistika arloko arduraduna izan da hainbat urtetan, eta baita ere Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle izan zen demografia gaietan. Orain gaur egun Eustaten enpresa estatistiken arloko arduraduna da, baina lehendikan ere Eustateko hainbat arlotan lan egin du. Bueno, bi hori ordu nitza eta eskerrik asko. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, a nosotros nos corresponde dar un poco la perspectiva más apegada a lo que Big Data puede suponer para una operación estadística. Concreto, como ya ha comentado Jerónimo, escogimos la encuesta de establecimientos turísticos receptores, que es una encuesta que llevamos a cabo mensualmente. Encuestamos a todos los establecimientos de la CAE, establecimientos hoteleros, y por lo tanto se trata de una encuesta censal, solo que tiene una parte de muestreo temporal para aquellos establecimientos de categorías más bajas, pensiones de una y dos estrellas y hoteles de una y dos estrellas. Eustat se ha ido haciendo consciente un poco de la emergencia que iba teniendo el tema del Big Data en los encuentros internacionales a los que asistía, y también de que existía un grupo de trabajo, como se ha comentado, en Naciones Unidas, y la red SSNet de Eurostat también tiene otro grupo de trabajo, y más en concreto sobre web scraping, uno de ellos. Entonces nos parecía oportuno dar este pequeño salto y valorar cuáles podrían llegar a ser los inconvenientes y las ventajas que el Big Data tiene para una operación de estadística oficial, con las especiales características que ello conlleva, que sea estadística oficial. ¿Por qué escogimos precios? Pues escogimos precios por tres motivos. En primer lugar, porque es una variable que transita por todas las operaciones estadísticas del área económica, tanto de índole coyuntural como de carácter estructural. Por otra parte, es una información que todas las webs que se dedican a ofrecer productos y servicios reflejan en sus correspondientes páginas de Internet. Y por último, porque aun siendo Big Data, y gracias al profesor por darnos su aprobación en este sentido, porque teníamos muchísimas dudas, aun siendo Big Data, nos permite seguir trabajando con arquitectura tradicional, con bases de datos relacionales, que es un poco a lo que nos hemos dedicado hasta ahora. Por ponernos un poco en situación, esta estadística, como he dicho, es mensual, mandamos un cuestionario y les preguntamos para todos los días del mes por el número de entradas, pernoctaciones, ocupación de las habitaciones. Por lo tanto, podemos pensar que se trata de una encuesta bastante exigente. Y para acabar el cuestionario, le hacemos una pregunta acerca de los precios. Pero hemos de reconocer que es una pregunta bastante compleja en su formulación. Le preguntamos para 9 tipos de clientes diferentes, agencia de viajes tradicionales, agencia de viajes online, grupos, empresas y tour operador online, entre otras. Le preguntamos por el precio medio que ha facturado a las habitaciones para ese tipo de cliente. Y además le preguntamos por el grado de ocupación que ha tenido por cada tipo de cliente, de forma que nosotros obtendríamos el precio medio como una media ponderada de ambas variables. Es evidente que es una pregunta compleja y que, por lo tanto, mediante Big Data teníamos una oportunidad de reemplazarla. En cuanto a Booking, hemos seleccionado Booking porque es un líder mundial en el tema de reservas de habitaciones, es también líder en el Estado, es una empresa, incluso la empresa tenedora creo que cotiza en el Nasdaq, y por lo tanto nos ofrecía suficientes garantías. Y los precios que nos ofrece, al igual que sucede en el resto de páginas que se dedican a estos trabajos, pues son bastante claras. Sus precios, vaya por delante, deberían de ser el equivalente a uno de nuestros tipos de clientes, que es el llamado tour operador online que aparece ahí señalado. Así. Bueno, repetimos algunos datos que han dicho los de la universidad, ¿no? Hemos hecho un escrapeo de └└└└└└└============ días y tenemos datos para todos los hoteles de Euskadi de 45 días y tenemos los precios a 7 días vista y a 14 días vistas. Para cada día tenemos dos precios. Entonces, un tema que es de cobertura, estamos muy, muy preocupados por la cobertura que teníamos en Booking de los establecimientos hoteleros, y entonces la cobertura de Dirtu, que es nuestro directorio, que es el directorio de turismo del Departamento de Turismo,
La cobertura que tenemos en los establecimientos, bueno, es bastante alta, es cercana al 90%. Pero bueno, el concepto de cobertura era un poco diferente, porque es que por lo menos tuviésemos un precio durante estos 45 días. Hay hoteles de los que tenemos solamente un único precio en los 45 días, y hay hoteles en los que tenemos dos precios diarios. Y bueno, la cobertura en las categorías más altas es muy buena. En verde tenemos coberturas superiores al 75%. Pero en las categorías inferiores, en las pensiones, tenemos coberturas, están en rojo marcados con coberturas de menos del 25%. Son categorías con menos presencia en Booking. Si miramos esta cobertura al día a día, bueno, pues debido a muchos factores, poco a poco ha ido disminuyendo la cobertura. Parte de los factores pueden ser, tal como han dicho la universidad, pues problemas técnicos que han tenido, pero también al final del periodo que estuvimos analizando, febrero y marzo, estaba la Semana Santa. Entonces, unido problemas técnicos que tuvieron en la captura de datos, junto que fuese la Semana Santa, que es una época en la que el grado de ocupación es más alto y probablemente en Booking no habría oferta para todos los hoteles, pues, bueno, pensamos que serían unos problemas de cobertura. Hay que tener en cuenta que en la encuesta recogemos precios de habitaciones ocupadas y en la web hay precios ofertados. Una pequeña diferencia, que no es exactamente lo mismo el precio ofertado que el precio verdadero que se paga ahí al final. Luego también vimos un patrón que se repetía, que en los fines de semana teníamos menos datos, había menos datos, pues puede ser debido también al mismo efecto de que cuando hay un grado de ocupación más alto, pues la oferta que nos ofrece Booking es más baja. Bueno, teníais ahí la línea azul, era la, por si no se ve, la oferta a 14 días y la roja a 7 días. Y respecto a los precios, pues bueno, ya vimos que la selección de elegir a 7 días vista o a 14 días vista fue errónea, estaba muy cercana al precio del día de la ocupación del hotel y que no era igual pues la decisión más correcta. Y vimos que apenas hay diferencia entre las dos, ¿no? Siempre nos da el mismo precio, a excepción de los hoteles de categoría más alta, los hoteles de 5 estrellas. Y en media, pues ya veis, el precio de un hotel. Es la época del año en la que el grado de ocupación es más baja en Euskadi, donde las habitaciones son más baratas, que es febrero-marzo. Son 73 euros. Y si comparamos los precios que hemos obtenido en Booking con los precios de la encuesta, tal como ha dicho Javi, lo más semejante a Booking debería ser el ADR de tu operador online. Y vimos cómo en las categorías más inferiores, las pensiones de 1 a 2 estrellas y en los hoteles de 1 estrella, clavaba el precio, pero según aumentaba la categoría, pues había una diferencia entre lo que Booking nos decía y lo que recogíamos por encuesta. También hemos visto que el ADR medio, que es la media ponderada por los diferentes tipos de cliente que hay, por las ocupaciones que hay en las habitaciones, pues sí, una correlación bastante importante con Booking y, bueno, con un gap que podría ser, por ejemplo, la comisión que cobra Booking, que está entre el 15 y el 20. 17, sí. 15 y el 20 que cobra Booking por ofertar las habitaciones en Internet. Bueno, pues esto nos da esperanza que con estos datos, bueno, la serie es muy pequeña, son 45 días, tampoco digamos que aquí se puede hacer gran cosa, pero bueno, que si ampliamos esta serie a más días, introducimos factores como son el grado de ocupación, las plazas y las áreas, que hay áreas en Euskadi más turísticas que otras, pues podemos crear, establecer un modelo para determinar el precio. Bien, y decíamos anteriormente que al principio nos hacíamos una serie de preguntas que se iban a poder validar durante el piloto y que estaban muy apegadas a lo que es la práctica de una operación estadística, especialmente de una estadística oficial. Una de ellas, lógicamente, era el coste. Respecto del coste, bueno, ya lo ha señalado Jerónimo, pero tanto el coste económico como el coste en recursos humanos o el coste derivado de las aplicaciones informáticas se puede calificar de perfectamente asumible. Más si tenemos en cuenta, lo comparamos con las operaciones estadísticas tradicionales, con el coste que conllevan. Con lo que quizás estamos más contentos es con que puede llegar a suponer una reducción de la carga y, en este caso, de la excesiva carga que soportan los encuestados. Hay que tener en cuenta que, además, uno de los ejes estratégicos del plan estratégico de EUSTA de los dos últimos planes ha sido precisamente ese, tratar de reducir la carga de los encuestados. Y, en ese sentido, pues es uno de los aspectos con los que más satisfechos estamos.
Otra de las cuestiones que nos planteábamos es si iba a ser asequible para nosotros asumir estos nuevos procedimientos. Pues bueno, en cuanto a la captura y el almacenamiento de la información, gracias a la colaboración de la universidad, por supuesto, pues no ha supuesto ningún problema. La depuración es un procedimiento que es habitual en cualquier operación estadística y, por lo tanto, lo conocemos y lo manejamos con soltura, diría yo. Y estábamos en la fase de análisis de datos. Hemos visto que hemos sacado algunos aprendizajes de cómo hemos recogido en esta ocasión la información. Tampoco nos es ajeno que debemos de tratar estos temas de fusión, de unir el establecimiento de Booking con el establecimiento de nuestro directorio por algún procedimiento de fusión automática. Yo creo que el Eustat tiene ya experiencia de algunos años en fusión automática. Donde sí que vemos que van a estar la mayoría de los problemas, y es un poco lo que comentaba el profesor a la mañana, pasar de la investigación a la producción, es a la integración de esta nueva fuente de información en los procesos de producción de una estadística. Más en concreto, en esta estadística de establecimientos turísticos, aparte de tener un calendario muy ajustado de publicación, estamos recogiendo información durante 5 semanas y en un día o dos, durante ese periodo de 5 semanas, hemos estado validando la información. Pero luego, en un día o dos, lanzamos validaciones estadísticas, lanzamos imputación, lanzamos explotación y lanzamos difusión. Es decir, no puede haber ningún elemento ajeno que nos entorpezca en este compromiso de difusión que tenemos. Y es ahí donde pensamos que vamos a tener que llevar, seguramente por desconocimiento, donde se va a llevar gran parte de nuestro esfuerzo. Y también nos preocupaba un poco el tema del marco legal, sobre el que ya nos ha hablado Pedro. Pero bueno, no tenemos muy claro, sobre todo de cara a la transparencia, si estamos, bueno, no estamos tratando de hecho con datos que afecten a la privacidad, ni a la propiedad intelectual, ni a la propiedad industrial. Pero sí que nos debemos un poco de transparencia con respecto a las empresas de las que recogemos, en este caso Booking, la información. Y el último aspecto de nuestro interés, lógicamente, era la calidad. Actualmente proporcionamos unas estimaciones sobre precios medios. Y queríamos saber si vamos a ser capaces de obtener estimaciones con la misma calidad obteniendo fuentes de información secundaria. Pensamos en un modelo matemático que incorpore la variable estacionalidad, que incorpore, como decía Jorge, el tema de que estamos tratando en Booking con precios ofertados y en la encuesta con precios realmente ejecutados, y pensamos que un proxy, una variable proxy, puede ser los grados de ocupación. Estamos satisfechos, como ya se ha dicho repetidamente, con la calidad, y otro tema en el que tendremos que trabajar es en los sesgos de captura. ¿Qué está pasando con aquellos que no se anuncian en Booking? ¿Tiene un comportamiento estrictamente aleatorio con respecto a los precios o hay un sesgo de no respuesta? Bien, y de todo esto que hemos aprendido, lo poco que hemos podido aprender, la intención que tenemos respecto al futuro es ampliar considerablemente los plazos de captura de información. Estábamos pensando en 4 meses, es decir, 120 días, por lo tanto, para cada hotel tendríamos 120 puntos de información, e incluso pensábamos si lanzar esta búsqueda 3 veces al día, puesto que de las conversaciones que hemos tenido con los hoteleros nos comentaban que en fechas próximas a la fecha de reserva llegaban a cambiar los precios hasta 3 veces al día. Funcionan de facto ya como los aviones. Serían entonces 360 tomas para el precio de un día en concreto por hotel. Otro aspecto que no vamos a descuidar, desde luego, es el de las alianzas. Ya tenemos una con la universidad que nos ha sido de gran utilidad y que yo creo que habría que mantener, pero también inevitablemente deberemos de pensar en ponernos en contacto con las fuentes secundarias de información, en este caso con Booking. También un poco por lo que decía la mañana el profesor respecto al business respect, ¿no? Creo que deberían de estar informados e incluso no nos parecería mal que nos proporcionaran ellos la información de la manera más conveniente. Y la última duda que tenemos es respecto a si utilizar alguna fuente de información más. Booking hemos dicho que era el líder, el segundo es Expedia, pero de lo que hemos hablado con los hoteleros funcionan a imparidad de precios con todos estos canales. Y por lo tanto, la única preocupación ahí sería la posible estabilidad de Booking, que aunque hoy es líder mundial, mañana puede desaparecer o puede dedicarse a otra cosa. Y bien, bueno, pues esta ha sido un poco la experiencia que nosotros hemos tenido con Big Data.
Ya sí. Thank you for your presentation. You mentioned that there is some overlap with the previous presentation, and I will try not to have overlap with remarks that I made in reaction to the previous presentation. So much of what I said, I think, also applies to this presentation. You expressed in a couple of instances some doubts about the meaning of doing this and the desirability of doing this, and I would say it's very good that you did this, and it's very good you are doing this, and because this is the only way you can get some feeling of what is possible with big data. Without trying, you will never know. So I really think this is very good what you're doing. Now, one problem that comes back all the time is the coverage problem, the population problem, and then maybe for this type of data collection, you could also, like in with the consumer price index, work with modules. That is, you could, for instance, be confident that all 4- and 5-star hotels are in your database, because they always have a website without any exception. And probably they will also be all in booking.com, although that is not in, assured. So you could make a module for that part of the population and at least apply this for that population. Then you have got that benefit already, and you could do that rather quickly for your for statistical purposes, and then still keep the other part of the population as part of research. So that would be an approach that could be effective in my opinion. Now, what comes also back all the time is the importance of the timing of the observation. And I have a small anecdote that has to do with this, with actually hotels. I went to Brussels last week, Thursday and Friday, together with a colleague, an assistant of mine, who would come also there. And so we agreed to take the same hotel, but we have a rule. We have to book our hotels through our office. We are not allowed to do it ourselves. And if you do it yourself, you have to have a very good reason, and afterwards you get your money back. So I told my assistant, well, I'm going to book myself anyway, because then I'm sure that no mistake is, and I'll take care of it. And he said, no, I don't take the risk, I'll go through the office. So we did it our way, and then it appeared there's a maximum of, I think, €120 for the city of Brussels as a maximum for a hotel for one night. So I booked this hotel, and it was €110. And then he booked his hotel through the office, and the office had to pay €176. They paid it, because then it's allowed, if they, it's their responsibility. So we paid quite different prices for actually the same event and the same type of room. He did not get a better room than I got, I should add. So this is very significant, and this also makes clear that you have to treat carefully with these price aspects. And in that sense, we have had some web scraping experience with house prices. And you know, we had this big crisis in 2009 and later. And then the house market went down, and then at that time we found out that in official statistics we had a gap in our statistical program, in the set of statistics that we were producing. And we did have statistics on the sales of houses, but we did not have statistics on the offer of houses.
And that was a distinction that suddenly became very important for economists to see whether there's a bulb or whether there's changes going on in the market when where risks are building up. And so then we got the request, please start making statistics on the offer of prices, not on the sales of on the offer of houses, not of the sales of houses. And so then we used web scraping for doing just that. And so I think if you make this distinction, offer and sales, then you can maybe even add a dimension to your statistics that may be very relevant to the users of data. I think maybe the same also goes for hotels. It's a matter of, at least in your analysis, making this this distinction. Then you touched upon one thing that I would like to comment on, and that was the question, is Booking.com there to stay? And that is a question which has a wider relevance. We also asked the same question with Twitter. We have many social media that have gone down and new coming up. And when this is raised, I always say, well, these data sources may come and go. That's true. But if these data sources are the response to a real demand of society, then you may be sure that any source that goes down will be replaced by another source that comes to replace. There will be, if Booking.com goes down, there will be other companies that go up or other mechanisms, and then it's our profession, it is our challenge to respond to that. And so actually, if that happens, then we as statisticians become even more relevant. So again, I see this as an opportunity rather than a threat. But I think I agree with your observation that there's much uncertainty involved here. So thank you also for your presentation. I'm very glad to see that there's so much innovation going on right here. Thank you very much. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas y respuestas. Igual Jerónimo, si subes para aquí. Y podéis hacer preguntas a cualquiera de los que están en la mesa. Sí, tengo una. Ángeles. Ángeles. Juan Aurretikan, mesedez, inkesta betetzeko esaten didate. O sea, acordaros de rellenar la encuesta de satisfacción. Que la tenéis en el cuaderno. Bueno, entonces, podéis hacer preguntas desde la sala, o sea, escuchamos todas las preguntas, decís a quién dirigís la pregunta y luego ya respondemos a todas las preguntas, ¿vale? Si queréis hacer alguna pregunta, levantáis. Sí, tengo el micrófono. Sí, yo, aprovechando que estoy en la mesa, me adelanto a vosotros y, bueno, pues, si cuela, cuela. Habíamos estado comentando también en algún descanso y en la comida, me planteaban a mí una pregunta acerca de la legalidad del web scraping. Y yo contesté que no tenía ni idea, que ese no es mi terreno y no es así. Pero como uno es un osao, pues he hecho un poco de Google scraping, he mirado un poco y os voy a contar. La primera consideración respecto de lo que yo entiendo, que es muy poco, de web scraping, es que en relación con lo que es nuestra actividad,
no tienen nada, o sea, todo aquello que sea que no tenga que ver con datos de carácter personal, bueno, desde nuestro punto de vista, es otro terreno, ¿vale? Por lo tanto, me ciño exclusivamente a algo de lo cual no soy competente, que es el web scraping de información que no tiene nada que ver con información personal. En ese sentido, lo que nos han explicado ha sido, bueno, más bien el qué y el cómo, y eso sí que ha quedado muy bien explicado. Pero para responder a esta pregunta, a esta otra pregunta, haría falta saber el quién lo hace y, sobre todo, para qué. ¿Cuál es la finalidad de esa extracción o reutilización de información que se hace? Por lo que he visto, la respuesta ahora mismo no hay una respuesta todavía concluyente. Y porque todo se ha planteado en términos de judicialización de la cuestión. En general, los abogados de las partes perjudicadas han tendido a plantear una cuestión, pues, en general, de protección de bases de datos. Hay una directiva europea que protege las bases de datos y que esto está debajo del paraguas de la propiedad intelectual. Alguien puede pensar, dice, ¿cómo propiedad intelectual sobre los precios de los hoteles? ¿Qué tiene? Bueno, pues admite que es una. Hay interpretaciones que admiten que eso puede tener la protección de una base de datos en el sentido de que es una colección de información que tiene un valor para quien lo ha recopilado y que, bueno, tiene un valor comercial para ellos. Entonces, uno de los enfoques es plantearlo por la vía de la protección de las bases de datos. No siempre tiene éxito. Otro enfoque que suelen tener quienes litigan, quienes pelean contra quienes hacen web scraping, es plantearlo como una cuestión de competencia desleal. Y de hecho, pues, los casos que ha habido, en España ha habido algunos casos en los cuales Ryanair, pues, pleiteó contra Atrapaló y algunos otros agregadores pues, por estas cuestiones. Los resultados son que no son concluyentes, porque pues los juzgados en primera instancia daban una razón, pero luego después en apelación otra, luego después en el Tribunal Supremo. O sea que no había una cuestión concluyente. Los argumentos son los que planteaba, pero no hay una respuesta clara. Sí que se ha presentado, por lo que he estado leyendo, a raíz de un caso similar que tenía el origen, por lo que he visto precisamente en Holanda, se planteó alguna cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, bueno, en ese caso, pues parece ser que sí que había sido un poco más proclive a otorgar esta protección de las bases de datos. En todo caso, lo mismo que dicen que algo tendrá el agua cuando la bendicen, pues algo malo tendrá esto para los beneficiarios, para los que tienen la información, cuando hay mecanismos de defensa contra el web scraping, como son, pues, por ejemplo, la utilización de captchas en muchos sitios, pues, para impedir que las herramientas de recopilación de web scraping puedan hacerlo. De alguna forma se sentirán perjudicados. Y muchos de los sitios están utilizando también otro instrumento, que es incluir unos términos y condiciones específicos diciendo qué utilización, o sea, qué licencia otorgan, o sea, cuáles son las condiciones de acceso y utilización y reutilización de esa información. Y por tanto, luego después tienen otra vía legal de, bueno, pues de contravención de lo que serían los términos y condiciones en los cuales se ha puesto esa información. En resumen, yo no entiendo de web scraping, no soy abogado, no tengo mucha idea de esto, pero parece ser que es una cuestión que está abierta y que en el ámbito judicial se plantea más bien como una cuestión mercantil, fundamentalmente, competencia desleal o, bueno, pues, o lucro cesante y cosas así. Esto es lo que hay. Hola. Ya casi se me ha olvidado lo que iba a preguntar, pero improviso. En realidad quería hacer una aportación o contribución o un comentario y luego una pregunta para Pedro, precisamente. El comentario era sobre esto de Big Data o no Big Data. Felipe Izpuru, de Investigación Sanitaria de Osakidetza, van para empezar. Entonces, no tenemos problema de volumen porque en teoría tenemos información de 2 millones largos de personas, todos los residentes en la comunidad autónoma.
Sin embargo, yo tampoco considero lo que hacemos Big Data, porque tenemos muchos datos y tenemos velocidad, pero la variedad para mí no es tal. Tenemos datos clínicos, de laboratorio, de uso de servicios, etcétera, etcétera, pero no tenemos siquiera datos de los servicios sociales, que están tan emparentados con nosotros, y ni mucho menos tenemos datos de consumo, de meteorología, de uso de telefonía, bueno, en fin, de geolocalización. Bueno, simplemente una opinión. Entonces yo lo suelo llamar real world data, investigación con datos de la vida real, en contraposición a la investigación que hemos hecho hasta ahora, con datos en un entorno paralelo a la asistencia sanitaria. Y bueno, esa simplemente, lo que pasa es que tenemos que referirnos a Big Data, porque si no todo el mundo te mira como las vacas al tren. Y bueno, pero esto era un comentario. Pregunta para Pedro, o quizá también el profesor Stres tiene algo que decir. Hace un par de meses tuvimos aquí acompañándonos en un curso al profesor Malcolm MacLeod de la Universidad de Edimburgo, y les pusimos más o menos lo que ha expuesto Pedro en su intervención, sin tanta erudición, lógicamente, y él concluyó diciéndonos, pues si esto es como nos lo estáis diciendo, España va a tener un retraso de entre 10 y 15 años respecto a otros países, por ejemplo el nuestro, que están haciendo ya investigación en otras condiciones de acceso a datos. Entonces, esto me sorprendió muchísimo, porque o me he perdido algo en las presentaciones, o me he perdido algo en la legislación, porque entiendo que la legislación está más o menos inspirada en principios comunes en toda la Unión Europea, supongo. Entonces, no sé si me podríais aclarar si realmente tenemos una ley más restrictiva que en Escocia, por ejemplo, Brexit o no, o referéndum o no, no sé. Hace poco también me reuní con ellos por otros motivos relacionado con ética de investigación, y cuando volví al hospital les dije, estos de la Agencia de Protección, estos son humanos, les dije, porque no estábamos seguros, porque siempre los veíamos como alguien, digo, son humanos, ahora tenemos una legislación que claro, ellos tienen que atenerse a ella y no podemos hacer otra cosa. Gracias. Respondo yo primero. Bueno, pues gracias, Felipe, por la pregunta, pero tampoco sé exactamente qué decirte. A ver, efectivamente, nosotros no damos opiniones ni expresamos nuestros gustos personales. Somos unos mercenarios que trabajamos y interpretamos estrictamente lo que es el marco legal nos fija. Dentro de eso, efectivamente somos humanos e intentamos encontrar soluciones. Quiero decir, en algunas ocasiones, cuando vosotros tenéis proyectos en las manos y os planteáis la licitud de la forma de llevarlos adelante, pues nos preguntáis sobre ello, hombre, pues tenemos dos posibles formas de enfocarlo, ¿no? Una es decir, de entrada no, y ya veremos a ver si encuentro una posibilidad de que sea que sí, o la contraria, que sería decir, hombre, pues de entrada sí, pero déjame que mire a ver si le encuentro alguna pega, ¿no? Hombre, la verdad es que procuramos tener esta segunda posición siempre. Es decir, vamos a ver qué podemos hacer para no poner ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, no siempre somos capaces de ello, ¿no? Entonces, en lo que es el problema de la reutilización de la información, ya sea para técnicas de Big Data, que es lo que nos traía aquí, o en el ámbito de investigación, que es lo que en tu caso pues te interesa más. Claro, nosotros el marco que tenemos, dicho de una forma un tanto simplificada, es la habilitación para el tratamiento es o porque existe una habilitación legal o porque hay un consentimiento. Ha quedado claro que en el terreno del Big Data lo del consentimiento es muy complicado de gestionar, porque para empezar es información que está preexistente, es complicado. Por lo tanto, ahí las evoluciones que hay que hacer es pues ir preparando las habilitaciones legales, es decir, que sea legal a nivel de investigación lo que es normal a nivel de calle. Es decir, que esas cosas se pudiesen hacer.
En algunas ocasiones hay marcos legislativos que lo permiten. Y en otras ocasiones, pues por más que nuestro cuerpo jurídico, nuestra mente jurídica se empeña en encontrarlo, pues algunas veces no lo encuentra y no tenemos más remedio que ponerlo en evidencia y transmitiroslo así. ¿Que cómo nos vamos a evitar quedar retrasados respecto a otros ámbitos en los que el campo es orégano? Es decir, y hay más. Yo creo que con la evolución de los marcos legislativos. En ese sentido, desde el punto de vista de la parte de protección de datos, yo creo que el nuevo reglamento europeo, son unas nuevas reglas del juego que van a empezar a jugar, y aunque en algunas cuestiones es muy estricto y garantista, en general admite muchas más zonas de grises. Quiero decir, quizás anteriormente las respuestas en general eran o sí o no, eran más de ese estilo, mientras que ahora mismo el reglamento europeo introduce muchas cuestiones que permiten valorar y graduar la respuesta. Quiero decir, se pueden hacer cosas, aunque haya riesgos para la privacidad, si se adoptan las medidas que mitigan esos riesgos. Por ejemplo, esa es una de las figuras que sí que están reflejadas en el nuevo reglamento. Lo que he mencionado de las evaluaciones de impacto sobre la privacidad es eso. La evaluación es ver qué riesgos hay, ver qué medidas tengo que adoptar para mitigarlos y ver si el riesgo marginal que queda al final es aceptable. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, pues es una medida. Las medidas técnicas de las que estábamos hablando, de disociación, etcétera, etcétera, bueno, pues van a ir posibilitando eso. Criterios como lo que decíamos, parece que estoy vendiendo mi voto, pero la privacidad desde el diseño son medidas que contribuyen a que esas pegas que se ponen de entrada pues dejen de estar. La transparencia, por ejemplo, que ha mencionado Peter como una cuestión importante desde su punto de vista, lo es, efectivamente. La transparencia es importante en el sentido de dar confianza a la sociedad en general, que es quien proporciona esos datos, y además de dar confianza, da oportunidad también de supervisar y verificar que, bueno, pues esas garantías que se ofrecen pues son las correctas. No sé si te he respondido algo. Vamos, lo que vamos a hacer es recoger todas las preguntas y luego vamos a responder a todas las preguntas a la vez. No, a todas las preguntas, pero una vez escuchadas todas las preguntas. Buenas. Quería hacer una pregunta fundamentalmente para el profesor Peter. Aunque en la introducción sí que ha comentado algo sobre el Open Data, me gustaría también que hiciera una reflexión sobre el Open Data de los datos públicos y cómo puede ser también una fuente de información para lo que puede ser luego un análisis por parte de técnicas de Big Data, y cómo toda la información que tanto, por ejemplo, Eustat o otros organismos de la administración ponen a disposición pueden ser inputs para hacer un análisis de datos. Y otra segunda, sobre todo para Gerardo, a ver cómo vería que la implantación de las web semánticas podrían facilitar lo que es la tarea del web scraping. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces vamos a ir. Si no hay ninguna otra pregunta, Peter, tienes la palabra. Thank you. Yes, there are a couple of answers and comments I would like to give. So, from the legal point of view, there are a number of restrictions, a number of laws we have to take into account. So we have intellectual property, we have copyright laws, we have database law, we have competition law, we have data protection law, and there are maybe even more things we have to take into account. Now, with all of these areas,
we are in a gray area when we talk about big data because we don't have precedent. We have no early examples how to interpret the law in new situations. So what do you do in such a situation? Now, if you are looking at a possible new data source and you want to explore it, and you go to the lawyers of your institute and you ask, is it allowed to make use of this data? Is it allowed to process it, to store it there, and to make this type of statistics? Then the answer will almost certainly be, well, be careful. I'm not sure whether web scraping is allowed. I'm not sure whether this use is the intended use of the production of the data, etc. And then you get stuck. And so what to do in such a situation? Now, we say in such a situation, use your common sense. That is, do take into account the risks in your reputation. Do take into account a common sense interpretation of the law. Do take into account what other institutes are doing. But don't go to the lawyer and say, is it allowed? No, go to the lawyer and say, I want to do this. How can you help me that by doing this, I will not get into legal problems? That would be the right question to ask. But then still, you are stuck with a responsibility to really make sure that you don't breach the law, that you really respect confidentiality, that you are really ethical. And for doing that, let's also have a look at what others are doing. And with this conversation about web scraping, I was thinking, what actually is the business model of Google? Do they do web scraping? All those companies which provide search engines, they all the time, they are going around the internet to index the websites, and they approach all these websites, and it is not simply not conceivable that at some stage a lawyer will say, no, Google, you have to stop your business because web scraping is not allowed. And now Google does it for commercial reasons. Now if we do it, and we're transparent about it, and we announce it in advance, and we give a possibility of appeal, then I think it is hardly conceivable that we will not be allowed to do that if we properly respond to justified objections. So I can imagine, like we had with this housing web scraping, that there's a company saying, well, please don't do web scraping for this or that reason. So then we don't do that. But as a default, I think we're in a position that you could at least do it, announce it in advance, and this would be a little bit like being too strict if you say this possibility we are not going to use because of uncertainties. Then I don't think there's a real case to consider this not ethical to do. But that's opinion, but it's also the opinion of our institute. And if you look at what companies are doing, there's actually an American company that uses Twitter data and Facebook data and other data like on LinkedIn. And for persons that they can get hold on of individual information, they make a psychological profile. So they look at some personal characteristics using just normal social science, where you have the big five to characterize the personality, and they say, well, this person is suitable to give an advertisement, an ad, where he has to react, he or she has to react immediately.
and say you have to react immediately, otherwise the offer is over. And this is a person that will never respond to such an ad. Send that person an ad and say, well, consider this, these are advantages, disadvantages, and then after a month say it again. And then after 3 months, that person may be persuaded to buy the product. And so there are companies that sell this individual characteristics of persons based on their public available data. And now if you see that there are such kinds of companies, then should we as statisticians for a public service be considered unethical if we use public Twitter data for to be used at an aggregate level for the public benefit? Then I think let's not be that strict, let's not be that prudent, let's have a little bit of confidence, let's be outgoing, let's be transparent, let's know in advance to the data protection agency that we are going to do this, and then just do it. So that's a kind of an approach that I think will make use of the opportunities without really harming, in a material sense, the interests of anyone. And what we're doing also in the Statistics Netherlands is we have privacy audits. That is, we want to create trust in what we are doing, also in terms of confidentiality. So we have Deloitte and others make audits on what we are doing. So they investigate what we are actually doing with the statistics, and then they say, well, you're doing a fine job. There's no undue risk on confidentiality in this case. There was a question about, again, in this case for health the domain, whether we are talking about big data. And I think that it's a relevant question, but this is a question which should not distract from what we are doing here, trying to provide the public with good, relevant information. And whether a specific source is big data or not is in that sense not the key. So especially with such a moving target as the notion of big data, it's good to have an idea to talk about what it's meant with, what is the meaning of that notion, but don't try to pinpoint it. Just quickly go to real examples that you at least have a good idea of what it meant. Just make an extensive list of what you think are big data sources and then start working with it. And don't talk too much about a specific example. Is that yes or no big data? Then there was a question about the use of open data. Actually, the very reason of producing open data is that it's being used. Especially for statistical agencies, we have made our database Statline, where we have now more than a billion cells of aggregate statistical information. We've made it available as open data. It was already public, but it's now machine readable, and it's done especially for the reason of being used as much as possible. Of course, the only restriction is that the source will be mentioned, and so there are different ways of dealing with this. We use the assignments of Creative Commons about the reusability of data, and so my answer is, generally speaking, yes, it may be used for analysis. And so we have even seen that data that we produce and make public, we disseminate for free, that it is resold by private companies, that they say, well, we have made for this domain, we have made a database with information, including information from Statistics Netherlands, and they ask a price for that. Well, we say, well, it's their business, it's go ahead, but as soon as anyone asks us, it is our part is for free, and they have to mention the source, and that's the end of the business from our point of view. We are there for our information to be used, so let it be used. Thank you.
relacionado con si el desarrollo de la web semántica serviría para hacer un mejor scrapping de la web. Al final, la pregunta yo la llevaría un poco más allá y la vería desde el punto de vista de cómo podemos prever el desarrollo de la web. Al final, el problema que tenemos aquí es que hay unos datos que están ahí en la web que a nosotros nos interesa recoger y que de alguna manera una máquina hoy en día no lo tiene muy a mano. Esos datos, pues tal y como están presentados, están pensados en ser presentados para una persona y no para otra máquina. Entonces, el problema, yo el desarrollo de web semántica o cualquier otro desarrollo que pueda tener en los años venideros, la web, que probablemente serán también, el objetivo de la web dentro de unos años será que pueda ser interpretada tanto por personas como por máquinas, porque estamos en un mundo hoy en día en el que tanto tú miras la página web como podrías a lo mejor preguntarle a Siri, los que tengan un iPhone, pues dame la información sobre algo, pues el objetivo probablemente en un futuro es que la página web sea tanto interpretable para un ser humano como para una máquina. Entonces, supongo que llegado a ese punto, la herramienta de web scrapping será mucho más sencilla, porque lógicamente será también una máquina será capaz de entender lo que hay en una página web. Y ese problema que hay hoy en día de que está diseñado para nosotros y no para una máquina será solventado, y entonces ya probablemente no necesitaremos lo que llamamos hoy en día web scrapping, simplemente acceder a los datos que estarán presentados de otra manera que hoy en día no conseguimos todavía. Bueno, beste galderaren bat, alguna pregunta? Bueno, bukatzeko, alde batik, eskerrak eman, daros las gracias. Está claro que en unos cuantos años tenemos retos por delante y que este el reto del Big Data y la estadística oficial requiere de muchas alianzas, de ir poco a poco, alianzas con sectores que hoy estáis aquí, universidad, administración, empresas y estadística oficial, y que son muchos retos tanto en el ámbito desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista metodológico, y que desde los institutos de estadística tenemos que seguir produciendo estadísticas de calidad, con rapidez y para la ciudadanía. Bueno, nos queda mucho y a partir simplemente agradeceros la presencia. A partir de mañana tenéis la documentación en la web. Nagore, que quiero agradecer desde aquí, que es la que ha preparado y ha trabajado con mucho mimo este seminario, agradecérselo. Desde mañana ya Nagore también os enviará un link para que podáis coger toda la documentación. Y nada más, si quieres añadir algo, Cristina. Gracias, Peter. Bueno, unirme a lo que ha comentado Ángeles, agradecer, que está claro que ahora a las 5 de la tarde lo único que podemos decir es que el formato de un día que hemos cambiado para hablar de este tema quizá se queda escaso, pero bueno, sí que ha servido, siguiendo un poco la línea que ha comentado Ángeles, es de comenzar a este camino. Se han puesto del Big Data, se han puesto las experiencias que hay en Europa, se han puesto los puntos interesantes, todo el tema de la confidencialidad, pero desde luego es un camino de largo recorrido y desde luego tenemos que tener un poco lo que ha comentado Peter Strauss, la mente abierta, tenemos que open our minds y desde luego también para estar predispuestos a ese cambio de paradigma que nos espera y que tenemos que estar preparados. Luego, muchas gracias a todos y os esperamos, os invitamos a otro seminario y esperamos veros el próximo año. Muchas gracias a todos.